Bien, ahí la tenemos. Vamos, por cierto, aquí empieza con crecimiento embrionario en humanos. Cuando uno ve embriones en diferentes tiempos de desarrollo, se ve que cambia sus magnitudes. Por ejemplo, su masa. Vamos a, en lugar de la masa, vamos a ver el dato de longitud, que es la variable que estamos manejando ahorita. Sería talla, la talla es la longitud. Ahí se ya se desconectó esto, vamos a conectarlo otra vez. Y cuando se duerme, se desconecta, se parece a mucha gente que conozco. Okay. Profesor, tengo una pregunta. Ajá. En la gráfica, bueno, en el ejemplo que dio de la vela, sí, nada más tiene dos variables, ¿no? El la longitud y la temperatura, no es cierto, el tiempo. Entonces podemos poner otra variable ahí como la masa, como supongamos que la masa se va, la masa, bueno, la masa de la vela está, ¿no? Se va a ir con el tiempo y la longitud se va a ir. Me gusta que plantees eso porque denotas tu espíritu de biólogo experimental. Te encanta complicarte la existencia. No, lo digo porque es muy bueno. Es muy bueno eso. No que te complique la existencia, sino que planteen esas dudas. Porque lo podemos ver aquí mismo. Aquí presenté, porque es la primera gráfica que salió, la de masa. Pero también está los datos de longitud. Una vez que nace el producto, como le llaman en medicina los médicos, la mayoría de los médicos son médicos, no son doctores, porque obtienen su título de licenciado en medicina. El doctorado es un grado posterior a los estudios básicos universitarios de licenciatura. Conozco a algunos médicos que son doctores, a los cuales no les pedirían ni un aspirina. La mayoría de ellos no han ejercido. Algunos sí, pero una vez que nace el producto, los pediatras, que son los especialistas, curiosamente tampoco son doctores, aunque hacen estudios posteriores, la especialidad de pediatría, los pediatras, cuando revisan a los niños, a los bebés, por cierto, hay una especialidad de la especialidad, que es la neonatología. La neonatología es la especialidad que alcanzan luego de ser pediatras. O sea, salen como licenciados en medicina, hacen la especialidad en pediatría, luego tienen que hacer otra especialidad en neonatología, que es el estudio y el tratamiento y toda la fenomenología alrededor de que sale del canal uterino, si es por parto, o sale de la rajada, si es por cesárea. No es una incisión, es una rajadota. Bueno, es chiquita, pero como es elástica la piel, ve uno cada cosa. Sí, vi los dos nacimientos de mis dos hijas. La primera fue parto natural, la segunda fue cesárea, y por eso soy biólogo y no médico. Bien, bueno. Lo que hacen es medir al menos estos dos parámetros. Y lo que vemos es que es necesario no solamente medir, por ejemplo, cuánto está creciendo en longitud, la talla, porque puede dar algo de información, pero no toda la que se necesita para saber si el individuo es sano o no. Y tampoco solamente la masa. Ah, está creciendo bien su masa. Sí, pero no está creciendo la talla. ¿Sí? Una bola en lugar de niño. Entonces, por eso que es necesario conjuntar ambos datos. Déjenme ver, pero como en un modelo matemático, por ejemplo, en esa gráfica, si quiero meter otro dato, pues tendría que ser en otra dimensión, ¿no? Sí, y lo mismo sucedería con la vela. La vela no solamente está cambiando su longitud, como en el caso de un bebé que está creciendo, no solamente cambia su longitud, también cambia su masa. Si quieren, luego hacemos una revisión de esa relación de masa contra longitud. En el caso de la vela también, es un cilindro, no es una línea unidimensional.
es un cilindro tridimensional que tiene una cantidad de masa típicamente parafina, que es la que se está, vamos a decir, desapareciendo. Ya sabemos que no está desapareciendo, está habiendo un cambio químico ahí, pero eso es caso de curso de química. Este es física, ni siquiera es físico-química. Eso ya lo veríamos en el asunto. Bien, entonces, cabe preguntarse también cómo sería el cambio de ambas variables, la variable longitud y la variable masa y su relación entre ellas en función del tiempo. Entonces, aquí tenemos solamente dos variables y una constante. La rapidez o tasa de cambio en este caso es constante. La rapidez o tasa de cambio de posición en lo que sería el estudio específicamente clásico de la cinemática, que es el cambio de posición y por lo tanto el movimiento, aparentemente fue constante el de la pelota. Pero planteaba yo, en la naturaleza existen los fenómenos de cambio constante. Son extrañísimos. Nos interesa sobre todo los fenómenos biológicos. Somos biólogos. Nos interesa conocer y entender los sistemas biológicos y estamos usando o tratando de aprender a usar a la física como una herramienta para acercarnos y profundizar en el conocimiento y la comprensión de ese fenómeno tan raro llamado vida. Tan raro no porque haya solamente vida en un pequeño planeta, en una estrella de tamaño mediano, en una orilla de la galaxia de la Vía Láctea. No, hoy en día no tenemos datos seguros, pero sí podemos especular con información que es muy probable, dada lo que hemos detectado de composición química del universo, incluso a nivel de no solamente de elementos químicos, sino de compuestos orgánicos e incluso biomoléculas sencillas en el espacio, que es muy probable que exista vida en algún otro lugar, al menos de la Vía Láctea. ¿No? Entonces, recordemos, y siempre recordemos que queremos ser biólogos, no físicos, pero queremos ser biólogos que usemos racionalmente la física. ¿No? Mejor que los físicos, espero para esto. Entonces, vámonos entonces al nacimiento. Ya nació. Es más, ya ni siquiera es el neonato porque ya tiene un año. Estas gráficas ustedes las trazaron en cuadernos, en papel milimétrico. ¿Qué forma tienen? Son líneas rectas, son fenómenos de cambio lineal uniforme. ¿Cómo sería el movimiento uniforme? No, lo que vemos es que son rápidamente. Esta, por ejemplo, la de aumento de talla en niños y niñas, más o menos se ve como así. Además, no solamente es una curva, sino que hay varias curvas. Esta podría ser, por ejemplo, la de niños. Esta podría ser la de niñas. De repente empiezan a crecer más rápido las niñas. Y los niños se sienten acomplejados. Es cuando forman el club de Toby. Pero luego se cruzan. Las niñas siguen creciendo, pero más lentamente. Varía la edad de término de crecimiento. Se da entre los 16 y los 22 años. O sea, es una ventana de tiempo muy amplia. Y los hombres crecen un poco más rápido. Aquí la rapidez sigue siendo la misma relación, T contra L. ¿Bien? Entonces, esto es cinemática. Esto es cinemática. La forma de cómo cambian las cosas. ¿Cómo rodó la pelota? Si hiciéramos la gráfica del rodamiento de la pelota, probablemente habríamos visto que fue así. Sin embargo, vámonos por acá.
es el experimento de la pluma y el martillo de David Scott en el Apolo. Cortesía de la NASA. Está diciendo que Galileo tuvo razón en sus experimentos. Y por cierto, muchos, ahorita lo abrí con el Movie Player, luego lo voy a abrir con otro programa. Muchos interpretan que Galileo, lo que hizo fue dejar caer los objetos desde la torre inclinada de Pisa. Bueno, no hay nada, no hay ningún documento que certifique que esto es cierto. Parece que es un mito urbano italiano, mito urbano al fin y al cabo, creado por el que fue su secretario en sus últimos días. Entonces, ¿cómo fue que Galileo llegó a la conclusión de que los objetos no caen en forma lineal, sino caen en forma parecida al crecimiento, al menos un pedazo del crecimiento humano? Es decir, en forma en la que la relación longitud-tiempo no es una línea recta. Aparentemente, déjenme hacer esto así, y vamos a regresarnos a... ¿Dónde? ¿Para qué lado? Sí, sí, lo voy a usar. Este ahora lo voy a abrir, pero con otra herramienta. Les digo el QuickTime. Y otro por default, por cuestiones de sistema. Ahí está. Aquí hay una ventaja y voy a quitar la pantalla y voy a borrarlo de atrás. Vamos a tratar de apreciar el pizarrón, aunque es un poco complicado por el color del pizarrón. Puedo manipular con el cursor. Acá más rápido. Vean el tiempo aquí y ¿qué es eso? Para escuchar. O sea, los deja caer a partir del tiempo, no marcan. Ay, me chocas. Ah, sí, 38 segundos, aquí está. Bien. A partir del segundo 37, vamos a decir. Segundo 37, todavía nos falta, ¿no? 33, 34, 35, 36, a ver. Vamos a marcar aquí, sobre todo con el martillo, que es el que se ve más claro. ¿Bien? Vamos a marcarlo y esa sería la distancia cero. Ahí ya se empieza a mover. Aquí se empieza a mover.
Son 20 cuadros por segundo. Entonces, medio segundo serían 10 cuadros, ¿no? Vamos a medir, a ver 20, medio segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ponerlo con rayos. Voy aquí, luego acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya son, ya está marcando aquí 39. ¿Dónde va? Aquí. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Lo vemos? No. Ah, ya vi dónde está. Aquí está. Créanme, la pantalla se ve más clara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí está. No, aquí está. ¿Va más abajo? ¿Más abajo? Sí, ahí. ¿Dónde? ¿Aquí? No, más abajo. ¿Más abajo? Sí. ¿Seguro? Sí, no. Ah, sí, es cierto. Sí, está aquí. Es este. Pero es solamente una marca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ahí ya llegó? No llegó a los 10. ¿No se tardó? ¿Dónde está? Ahí está. Déjenme ponerlo acá. Pues que como se pixelea mucho la imagen en el proyector. Entonces aquí es 0. Aquí es 1. Aquí es 2. ¿Qué le pasó? O sea que la lámpara ya bailó. Bueno, no importa, afortunadamente si ya lo comenzamos. En un segundo bajó esta distancia. En dos segundos bajó esta distancia. Quiere decir que ese sería el primer cambio de tiempo. El primer delta T, delta L entre delta T 1, y ese sería delta L 2 entre delta T 2. ¿Sí? Vamos a poner, sería A y sería B. Tenemos entonces que B es mayor que A, ¿no? En otras palabras, la rapidez o tasa de cambio no es constante. Quiere decir que L entre T, a su vez, varía en función del tiempo. Y si aplicamos aquí lo que no sé si le recuerdan que en secundaria a lo mejor enseñaron la regla del sándwich, ¿qué nos queda? L entre T cuadrado. Recuerden que en este caso son las magnitudes, los valores absolutos. Bueno, sería 1, el valor absoluto de 1 es 1. Ahí está. L entre T cuadrado. Esto, que es una rapidez que cambia en función del tiempo, se llama aceleración. Y casualmente la representamos con la letra